Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, bienvenidos a mi canal, como siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay ruido de fondo, sorry man, woman. De Pokémon Training Card, ya que la gente está tanto... como la gente está últimamente, espero que os guste también, por supuesto. De nuevo, otro juego de mi infancia que jugué de pequeño. Así que, encima en español, lo encuentro en español, gracias a Dios. Lo vengo diciendo ya que la gente le está dando tanto bombo a la dichosa aplicación de Pokémon GO, yo también me incluyo, aunque yo no estoy tan viciado todo el día, pero también juego el maldito Pokémon GO, no sé qué tiene. Pues yo tampoco voy a ser menos y voy a subir un Pokémon, en este caso Pokémon Training Card. Espero que os guste, amigos. Un juego de cartas que jugué de pequeño. Claro que en español. ¿Y cómo voy a llamar? Panoli. A ver, la J, joder, ¿A J? Y bueno, espero que os guste, amigos y amigas de YouTube. ¿Dónde está la U minúscula? ¿Y la U minúscula? ¿Dónde está? Bueno, os lo pongo a mayúsculas y a tomar por saco. ¿Cuán? No. Vale, me cabí. Fin. Bueno, eso de que los adoro, entre comillas. Tengo juegos de Pokémon aún en físico, como... Bueno, ya que estoy, aprovecho y digo, mira, de juegos de Pokémon llevo jugando desde 1999 que salió aquí. Y digo aquí, no en Japón. En Japón lleva mucho antes. Salió mucho. Pues llevo jugando de Pokémon desde 1999. Mi primer juego de Pokémon, amigos, fue el Pokémon Rojo de Game Boy. Clásica, la gorda. Y me acuerdo una vez... Me acuerdo una vez que en mi Pokémon Rojo tuve los 151, incluido el raro Mew. Y la anécdota que me pasó, que creo que ya la he contado alguna vez, me parece. Creo que la he contado alguna vez, creo que sí. Pues la anécdota que me pasó fue que una vez... Con toda la Pokédex completa, tenía toda la Pokédex completa. Pues tenía 150 Pokémon, los 151. Y una ocasión me llevé a la Game Boy, porque estaba todo viciado al dichoso Pokémon Rojo. Mi primer juego de Pokémon. Y fui a ver el partido de fútbol de mi hermano mediano, que estaba en un equipillo, ¿no? Pues fuimos... Sí, al laboratorio del Dr. Mayu. Fuimos al partido ese, fui con mi madre y mi hermano a verle jugar, ¿no? Y resulta que antes del partido, pues, tenía yo la Game Boy en mano jugando al Pokémon Rojo. Un graciosillo, un niño, y mira que tenía campo de fútbol para que la pelota diera a cualquiera. Pero dio la casualidad que en un partido estadio de fútbol, por decirlo así, la pelotita, mientras, ya saben, los críos jugando al fútbol y tal, pues vino la pelotita justo a mi mando. Digo, a mi mando, a mi Game Boy, a mis manos, quería decir. Juanito, ¿qué te explicas? Habla bien, por Dios, que si no te va a llamar Panoli Palurdo. Pues tuve tan mala suerte que, dichoso, y mira que tenía campo para que la pelotita diese a quien fuese, o a la dichosa red. Pues no, la pelota vino a mi manitas cuando yo estaba jugando y me la tiró el juego de Pokémon Rojo al suelo, con la Game Boy incluida. Por suerte el juego funcionó, no se me jodió nada, exceptuando mi partida. Con ese balonazo del chavalín que estuvo jugando al fútbol, da la casualidad que me tiró la Game Boy con el juego dentro y me chafó la partida. Fue tal caso que me encabré tanto, porque encima, por lo que cuesta, que costaba un huevo, completaba Pokédex al máximo, que tenía los Pokédex al máximo, pues resulta que esa caída del balonazo que me dio, pues se fue a la partida al garete y me ponía juego nuevo. En cuanto leí la palabra juego nuevo, apagué la Game Boy y me cabré mucho. De pequeño, cosa normal, porque teniendo todos los Pokémon, pues era imposible. Casi imposible, ¿no? Y bueno, eso fue una pequeña anécdota. Dicho eso, balonazo, me cago en todo. Y bueno, qué deciros, de juegos de Pokémon, pues tengo el rojo, aunque conservo mi primer juego de Pokémon, el rojo. Tengo el amarillo, tengo el Pokémon Oro. Lo que pasa es que el Pokémon Oro tiene la batería agotada. No me acuerdo la partida porque está agotada. Puedo cambiársela si quiero, pero es que me da pereza. De Game Boy tengo el Pokémon Verde Hoja. Eh,
Esto te explica un poco los estos, pero creo que ya más o menos, si me acuerdo. Sí, sí, claro que me ha quedado claro, no me has explicado nada, pero me ha quedado claro. Y bueno, espero que os guste Pokémon Trading Card. Este lo jugué yo de pequeño, pero no era mío el juego, sino que me lo dejaron. Me llegué casi casi al final, nunca me lo llegué a pasar, la verdad. Trading Card, mientras juego bien, pues adelante, sí, con esta partida de Kuririn. Empezamos una partida de Kuririn. A la jugada robarás 7 cartas. Elige un Pokémon básico que quieras colocar. A ver, tengo un... A ver qué Pokémon tengo. Elige a Goldin. ¿Y por qué tengo que elegir más Goldin? Yo quiero elegir más Staryu. A ver qué remedio. Ya, ya lo sé. Lo que pasa es que no me acuerdo, amigos. Bueno, espero que os guste. Y vamos para allá. Recordando mi infancia. De hecho, también hay cartas de Pokémon reales, claro. Y las sigue habiendo, por cierto. Hay de todo. Si es que ya Pokémon está top. A ver, a mí me gusta Pokémon, pero me gusta Pokémon desde a partir de la segunda generación, ¿vale? Ahí me quedé en Pokémon, en segunda generación, con Totodile, en Yoto, con Totodile, Chikorita y Cyndaquil. Ahí me quedé. Luego ya los demás no me gustaron tanto. Aunque jugué a... Aunque tuve más juegos de Pokémon. Y a sacar Staryu. Porque tengo más Pokémon. Jugué a más Pokémon. Como por ejemplo el Plata Soul Silver, el Remind de Oro y Plata. Ese le tuve y le vendí. ¿En qué hora lo vendí? Porque ahora me ha entrado a modo de jugarlo, ¿no? También he jugado un poco al Rubí Zafiro, pero es que ya no me gustó tanto. El Rubí Zafiro Esmeralda no me gustó tanto, la verdad. Y mientras yo estaba hablando no me he enterado. A ver, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Energía de agua. Ah, bueno, vale, vale. Ok, ok. Como he diciendo, juega más Pokémon. Pero yo me quedo con la segunda generación nada más. Luego ya las demás es que no sé, yo... Cada vez salen Pokémon más raros. Amigos, luego cada vez salen más Pokémon más raros. En esta que está en Sol y Luna, no sé qué Pokémon salen, pero vamos, a mí no me ha gustado, ¿eh? Yo respeto a quien le guste, de hecho a mí me gusta Pokémon, pero depende de qué juego, no todos ya me gustan. Perdió, yo creo que para mí perdió esa esencia, que me trajo a los primeros, ¿no? Y qué decir... Para usar... Vale, vale. Me quedan en la segunda generación y ahí está. Luego el resto no me llamaron tanto, pero me gusta Pokémon, la verdad. A ver... Ya lo sé. Elige una mano del menú, elige la carta de energía. Elige atacar el menú y seleccionar corneres. Y ahora juguemos. Energía de agua, juguemos. Goldin, Goldin, Goldin. Y creo que ya no le puedo dar más energía agua a Goldin. Vale. Atacar, Corneri, a Machop. Machop recibe 20 puntos. Solo eso. Bueno, espero que os guste el juego. Que yo me alío a hablar y a veces hasta me rayo yo mismo, que no sé ni qué cojones digo. ¡Oh, no, me va a atacar! Patada baja, uff. Goldin tiene los... No. ¿Eh? Es robando energía a Gwen. Elige a Shiken en tu mando y únelo al Goldin para que evolucione. Vale, gracias. Este es un tutorial, amigos, lo típico. La, espero que os guste. Y bueno, ya que estoy, a vosotros, ¿cuál de las generaciones os ha gustado más, amigos y amigas? ¿Cuál de las generaciones os ha gustado más? Yo ya os he dicho que la segunda, a partir de la segunda, luego ya no me molaron tantos. Y de hecho tuve en DS tuve el Perla y el Platino también, ¿eh? Pero no sé, no me llamó tanto. A mí. El profesor Oak, digo, profesor Palurdo. Seeking. Voy a evolucionar. Evolución. Y Goldin ha evolucionado a Seeking. Voy a dejar otra energía agua a mi Seeking. Ya tengo dos energías agua. ¿Qué pasa que quiere, Bran? ¿Qué es que ve?
A ver, elige una carta en pie. A ver, elige atacar y selecciona cascada para atacar a tu rival. ¿Y qué te crees que he hecho, Panoli? Ah, imagino que diré cascada, ¿no? Carta de energía insuficiente. Imagino que habrá que darle una energía psíquica. Ahora sí, ahora atacar. Ahora tengo que atacar. Toma. Bueno, juego de cartas de... Bueno, macho va a hacer chao, 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 chao. A ver, Sam. Sam está pensando. Un zurullo fue enviado a la banque. Energía lucha, rátate. Macho duso patada veja. La verdad es que esto... Cuando yo comento un vídeo, amigos, no está ni practicado ni nada, yo comento en el acto. Por eso a veces hasta me lío, y a veces digo tonterías, amigos y amigas. Otra energía de agua. Sí, sí, sí. Ya lo sé, eso ya lo sabía, hasta de eso me acuerdo. Vale, vale, vale. Gracias por mi premio, que va a ser un zurullo. Vamos a darle una energía de agua a Staryun. Vamos a atacar con cornada al pez de los cataplines de Macho. Hasta luego, Macho. Macho usó, es que una pata de los cataplines duele mucho. A ver, ¿qué premio voy a elegir? Pues este, energía de agua. Ahora ya me encargo yo. Este... a evolucionar Rattiki. Unía energía relámpago a Rattiki. Mordisco. 20 de daño. Ahora yo sé lo que hace. He robado un Drowsy. Pierdes el juego. Coloca Drowsy. Vale, si ya lo sé. Eso ya lo sabía. Maldito eso que... Te quiero luchar a la party. Quiero luchar. Pon una carta de energía agua a tu Drowsy en la banca, elija Sikina y ataca a tu rival con cascada. Pero coño, si yo lo que quiero es... Energía agua. A Staryun. O sea que no puedo usar una poción. Ah, bueno, si es que no tengo. Atacar. Le he dado a atacar. Cascada, muere. Muere, rata. Saca un Drowsy. Une una carta de energía de agua a tu Drowsy. Ah, vale. Vale. Cansino, aunque ya lo sé, porque lo podría tumbar si quisiera ya. Vamos a enviar a Drowsy. Cansino. ¡Qué pesaditos! ¡Ya no me manda a atacar a cascada! ¡Bueno! ¡Es entretenimiento! ¡Va a morir ya! ¡Me va a atacar el Rattiki! Y como no tengo poción, pues me va a hacer pupiter. Y va a ser hipercolmillo. ¡Mordisco! ¡A ver, claro! ¿Y si hago trompo? Elige a Staryun como Pokémon activo para este duelo de prueba. Usa Sellet para examinar los datos del Pokémon. Ay, qué cansina. Turno de Quano. Probo una carta. Ahora me sale una poción, claro, ahora. Elige una carta de energía de agua en tu mano y una de Staryun. Ataca a tu rival con el bofetón de Staryun. Y ahora juguemos. Eso ya lo sabía. Unidad de energía de... Comprobar. Ups. A mí... ¡Que no! ¡Ay, qué cansino! Nada, ya lo haréis. Vale, le da energía de agua. Atacar con bofetón, ¿no? ¡Qué cansino! ¡Esto es lo malo del puñetero tutorial! ¡No sé cuánto tiempo llevo yo!
Joder, Machado fue colocado en la banca. Es igual. El rival usó giñamiento. Starmie sufrió 20 de daño, ahora podré usar una poción. El Starmie. Sí, pero ¿de qué me sirve? Ya lo sé. Ya lo sé. He curado a mi Starmie. Pero tengo Starmie, Kazu. Si no tengo Starmie, Palurdu. ¿Cómo voy a evolucionarlo si no tengo Starmie? No tengo energía de agua. Si no tengo Starmie. Dice que evoluciona Starmie para atacar, pero si no tengo... si no tengo la carta de Starmie todavía. Nada baja, me va a dar los... ¿Dónde me va a dar? Turno de Juan, robo una carta. Dame Starmie, ahora. Aleje Starmie tu mano y solo para evolucionar Starmie. Ya tienes bastante energía para usar congelamiento estelar. En realidad sería rayo hielo. Y ahora juguemos. Starmie evoluciona en Starmie. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo darle una energía a mi colega? Congelamiento estelar. Y sale cara al rival. Ah, bueno, esto de verdad. Esto es como es el tutorial, está predeterminado o paralizado. Turno del rival. Bueno, espero que os esté gustando el juego, amigos. Sí, sí, juego de mi infancia. Turno de Juano. Roba una carta. Roba esta energía de agua. A Macho solo le queda un me. Terminas con el combate. Ataca con tu fundamento estival de Starmie. ¿Por qué tiene que ser con eso? No puede hacer un... Ya lo juguemos. ¿Y por qué? ¿Es que no puedo atacar con bofetón? Ah, bueno, claro. Que tiene recuperación. Ya está. Ya ha muerto el Macho, así que hasta luego. Adiós, Macho. Pues el único que queda. Vaya full. Decisión. Gané. Básicamente en esto consiste el juego de Pokémon Training Camp, que verás intenté eliminar tantos Pokémon rivales como premios en la mesa. Esta es la clave del juego. Volver a probar en la partida de prueba que acabamos de jugar. Has hecho todo lo que te dije, pero hay otra forma de jugar. Así que prueba la selección vuelo normal. Gracias, Panoli. No. Te voy a dar algunas. Bueno, espero que os esté entreteniendo el juego de cartas. Mazo Charmander y amigos. Sí. Un mazo Charmander y amigos. Recibió 30 cartas, gracias. Vale, vale, si me... Si me dejas, si me dejáis cansinos, pues lo hago. Venga. Venga, yo creo que echaremos un combate más, amigos, y lo quitaremos. Lo digo por el tiempo. Vamos aquí. Luz lucha. No fue tan difícil ganar la medalla lucha. Si sigo así, conseguiré las cartas de Pokémon legendarios. Este será mi rival. Se llama Ronaldo. Muy bien, escucha, ¿no? Yo te he enseñado en la carta de los Pokémon legendarios. Debes vencer a los 8 maestros de los clubes y ganar. Vamos, sí, los 8 líderes de gimnasio, por decirlo así, amigo. Venga, cállate, que quiero eso. Si no, mis subs no han visto nada. Y me queda poco tiempo. Digo poco tiempo porque, como estoy grabando esto un poco tarde, me reclaman luego el ordenador. Y a mí que me importa. Vamos a luchar contra este palurdo. Coleccionar cartas en lugar de competir, dicho sea de paso. ¿No tendrás un Graveler? No. Para ti nada.
el mejor jugador de los grandes maestros es Igor, porque es el líder de los grandes maestros. Pero quiero luchar. ¿Esto qué es? ¡Aún anciana! ¿Y qué tiene que ver que sea anciana? ¡Son cartas, por Dios! ¿Quieres jugar contra un amigo? No, porque no tengo cable link. Ah, bueno, estos son esos. Bueno, vamos para el otro lado entonces. A ver. A este paso no he hecho nada durante todo el día, amigos y amigas. ¿Esto qué es? Oh, oh. ¿Y dónde están tus tres alumnos? Exactamente. ¿Alguien me dice dónde están tus tres alumnos? Vamos a pasar esto un poco rápido. Aquí nadie quiere luchar. Vale, pero ¿dónde están? ¿O tengo que salir? ¿Al club de agua? Club Hoja. Mejor al Club Hoja. A ver. Sí, pero quiero luchar ahí y venga, vamos. Sí, venga, otro combatillo más. Por encima cuatro premios, este se va a hacer largo, amigos y amigas de YouTube. Uf. Este combatillo más y lo quitaremos, my friends. Elijo un Pokémon básico que quieras colocar en la arena. Pues... Ponyta. Gracias. También puedo... Charmander. La rata. Y ya no tengo más. Energía lucha. A ver, venga, sí. Vaya hombre. Turno de Miguel. Hostia, un Kangaskhan. Me va a hacer mucho Pupiter. ¿Recobrar? Turno de Juano. Energía relámpago. Pero no tengo... Energía relámpago a Ponyta. Dos de fuego. Ah, bueno, patada de destrucción. Pues no le puedo dar ninguna todavía. Todavía no puedo enviar. No, no puedo todavía. Y energía lucha. Tendrá que acabar el turno. Todavía no tengo con qué luchar. La. Hombre, también puedo ganar, amigos, también puedo ganar si a este no le queda ningún Pokémon en su banca, ¿sabéis? ¿Sabéis? Energía relámpago a... Energía lucha. Joder. Atacar. Ahora sí puedo atacar. Aunque solo quite 20 de energía. Miguel está pensando, unir energía de lucha a Kangaskhan. Ahora me podrá atacar. Recobrar. ¡Qué trampa! ¡Miguel! Robaste un Diggle. Diggle fue colocado en la banca. Voy a dar un este de lucha a Rattata. O a Diggle. A Diggle. Energía de lucha a Diggle. Atacar, patade, con la fuego. Na 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 na. 20% de daño. Venga, Miguel. Ahora sí que me va a poder atacar. Me va a quitar, pues tú. Falla, falla. Yes. Toma. Me can win. Solo me va a hacer un 20% de daño. Ojalá saliera todo en cruz. ¡Me va a ganar! Probaste energía de fuego.
A ver. Voy a dársela al Charmander. Y no tengo poción, ¿no? No. No sé, no sé. ¿Qué me recomendéis? Pa pa pam pam. Uf, no sé, amigos y amigas, difícil. A lo mejor me gana, incluso en el duelo. Que claro, son 5. Son 4. Guau, ya me ha matado. Por 40. Bonita al carajo. Normal. Es igual, si es para que enseñaros el juego, amigos y amigas de YouTube. A Charmander. ¿Otro Charmander? A ver, arañazo, ascuas. Voy a darle una energía, voy a darle una energía lucha a mi Charmander. Tengo poca cosa, ¿eh? 30. Hostia, pues me le cargo. Es igual, sacrifico una esa del S, pero me cargo al Kangaskhan. Kangaskhan eliminado, perfecto. Oh, vale. Vale. Miguel ha colocado un Mankey. Ning, 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 ning. El Mankey no tiene que... Oh. Arañazo. Solo 10 puntos de daño. Si tuviera un SD... No, no puede evolucionarlo. Siquiera. Necesitaría una esta de Charmeleon. Pues vamos a atacar, ¿no? Amigos. Oh, lástima. Qué mano no tengo de fuego. Mankey sufrió 10 de daño. Cachis el amar. Vamos a... a luchar de una vez. Una esa de fuego, perfecto. Se la podía dar al chamán, lo malo es que la sacrifico. Ascuas. Sí, sí, sí. Mankey eliminado. A ver si me da una energía de fuego. Joder. Yo no quiero un ese de Zapdos. Ah, bueno, pues llegan al combate. No le quedaban más. Debuten. Bueno, amigos y amigas, ahora sí que sí, amigos. A ver qué carta han mandado. Un Pinsir. Un Charmeleon. Para evolucionar a mi Charmander. Un Raticate. Un Udyugon. No tengo así. Un Jigglypuff. Un Pikachu. Un Machop. Un Bill. Un Diglett. Energía lucha. No está mal, no está mal. Ah, manda otro. Un Zapdos. Un Nidorino. Un Charmeleon. Otro Meowth. Un Abra. Un Goldin. Un Machop. Un Diglett. Energía lucha. Pues nada, amigos. Yo creo que aquí lo dejaremos. Espero que os haya gustado, amigos y amigas de YouTube. Espero que os haya gustado. Yo creo que sí. Voy a seguir esta partida a lo mejor, si me apetece, voy a seguir esta partida y espero que le probéis. Si os gustan los típicos juegos de Pokémon rollo cartas, creo que de este juego salió una segunda parte, pero en Japón, solamente, solo salió en Japón, me parece. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y aquí me despido, amigos y amigas de YouTube. Chao, 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 chao. Let's go!